thank okay. you Vamos jugar si se quiere en la recta final de Trianto Paredes si fuera Vilsa ya el técnico ya firmó ya fue presentado la mar en coche el brillo de Bilsa técnico Vilsa el personaje che cuáles serían los 26 jugadores que Vilsa citaría para los para la fecha FIFA que se viene en el mes de junio partido que se va a jugar con Australia y con Nueva Zelanda no sí. ahí está eh, si quieren lo hacemos eh, lo hacemos hoy no. antes de mi programa. para te voy a decir sabes a quién es el primero que cito si yo soy o Asociación sea, Uruguay de Fútbol. De caliente, ya sé. ¿De caliente? Álvaro Rodríguez. ¿Y está obligado a dármelo Ah, no me lo das para la Copa del Mundo, te lo cito en toda la fecha FIFA. Está, pero y pero lo vas a tener que dar, papá. La diferencia ¿Cuál? que en junio, cuando fe, sea fecha FIFA, ya terminó el campeonato en España. Está bien, y yo de acá en adelante te lo cito en toda la fecha FIFA. Haya campeonato o no haya campeonato, te lo cito siempre. Porque lo que tiene que mostrar la o sea, Asociación Uruguay de Fútbol es su descontento total y absoluto con que el jugador no lo ceda para esta Copa está. del Mundo. Y Perfecto. lo otro, ¿lo sigue queriendo España para que juegue con su selección? Sí, sí. La postura de Alvaro Esclara es jugar con Uruguay. Entonces, Uruguay lo tiene que citar. En la fecha pasada lo tenía que haber citado, a Álvaro Rodríguez. Totalmente de acuerdo. Cuando Broly no quiso mezclar las aguas, y dijo: No vamos a citar la sub-20 porque queremos que estén. Fíjate vos, mentalizado en el mundial. mira qué mentalizado. Podía estar este pibe que lo deja fuera, su propio equipo. Bueno, el, en no, aquel momento todos, dijimos: maneras, Hay dos jugadores que tendría que citar uno era Álvaro Rodríguez y el otro Luciano Rodríguez lo dijimos en aquel sí, momento, sí. bueno yo creo que Álvaro Rodríguez primero por condiciones, segundo porque es una proyección enorme, tercero porque son esos jugadores que le encanta a Bielsa, son esos jugadores que Bielsa puede moldar a su gusto y, y, y parecer, ¿me explico? es como una especie de esponja que va a chupar toda la información que Bielsa le pueda brindar y todo el conocimiento que Bielsa le pueda brindar yo lo cito en toda la fecha FIFA el, y se lo cito además y le hago saber que en toda la fecha FIFA se lo voy a citar producto de la calentura que me generó el hecho de que no me lo cita no me lo cedieras para la Copa del Mundo a nivel de vez el tema acá es bien claro me parece que tiene que haber una decisión de FIFA que cada vez que se juega un mundial los jugadores sea el país que sea estén obligados a dar a sus Dani pero eso, su, Dani, su, pero eso pasa lo que pasa es que a ver, no este, no pasa porque no, pará, si no está esta, pero te doy antes a ver, hay una explicación de esto la aplicación cuál es que cuando se armó el calendario, no se tomó la Copa del Mundo Sub-20, que cuando se arma el calendario de FIFA en ese momento estaba un poco en discusión, y no se tomó como una, un campeonato referencia de FIFA en el calendario internacional. Al quedar afuera del calendario, después se termina de la confección del calendario generando que haya un campeonato del Mundo Sub-20 en Indonesia, ¿ok? Y después lo que pasó en Indonesia, se viene para Argentina, bueno, es como el hijo que nadie quiere reconocer. Ese campeonato del mundo que lo voy y no está en el calendario oficial de FIFA. Por eso no tienen obligación, el Real o los equipos de, que sean, de ceder a los jugadores. ¿Me explico? Ah, eso fue lo Es un error de FIFA también. ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Ahora, ante esta realidad, ¿vos qué haces? Te la tenés que fumar. El jugador sí. se la fuma. Eh, como dice Claudio, es una baja enorme por Uruguay. El grupo lo hacía enorme. El grupo lo va a sentir, el jugador lo siente, la asociación el representante uruguay lo siente. Bueno, sabes qué? Bueno, eh, soy no este rencoroso, pero soy como se dice recordoso. Sabes que te estoy recordando en cada fecha FIFA que no me lo quisiste dar en el Campeonato del Mundo. Y además por las características del jugador, el potencial que tiene, siendo Bielsa, el técnico, yo te lo cito, en, pero en todos los momentos. En todos los momentos de fecha fija te lo cito. Y ahí sí está obligado a darlo, el Real Madrid. Está, okay. está, perdón, está obligado a darlo, pero hay que tener en cuenta también que no lo aseguras para la selección uruguaya con los amistosos. No Tiene que tener competencia oficial para que el futbolista después no pueda volver a jugar por España. No, no, pero no te estoy diciendo por España, te estoy diciendo. No, no te digo eso, te pero. Te estoy diciendo, por, primero, obvio, el, el jugador, la eso decisión. Sí, Pecho, yo te bueno, eso. Pero pará, la decisión es del jugador. Voy por España o voy por Uruguay, es decisión del jugador. Sí, sí. El no, jugador no, que yo vine verdad. acá en su 20 fenómeno. Yo eh, tengo de posibilidad de citarlo, sí tengo. Lo cito en la fecha FIFA, ahí ese es el tema. Está obligado el Real Madrid a cederlo. Eso después, sí. si el jugador quiere jugar por España y no por Uruguay, es una decisión del jugador, no tiene que ver con esto. Claro, pero una vez que vos lo citaste en competencia oficial y jugó por Uruguay, ya por no más que el jugador después quiera jugar por España, no va a poder. Está, pero por eso es una decisión del jugador sabiendo que si viene de estas condiciones, ya definitivamente jugará por Uruguay y no por España. Pero eso ya pasa por la decisión del jugador. Uf, a ver, capaz que Bielsa no lo cita de aquí en más porque no lo tiene en cuenta y llega la posibilidad bueno, del campeonato. ¿A vos te parece que Bielsa no va, no va a tomar en cuenta a Álvaro Rodríguez? Sí, eh, hay que pero, ver. Dani, pero yo creo es, que Uruguay tiene es que cambiar caramelito. ¿Viste lo que, dijo, lo que dijo? Me encantó la frase de, de Marcarían. Eh, a mí me alegra mucho que Marcarían en los últimos tiempos haya estado en distintos medios. Que porque parecía que por el momento estaba como proscrito, nadie le hacía una nota. Humildemente, acá empezamos a hacer notas hace un par de años, cada tres meses lo sacábamos. Aprendíamos un montón. Bueno, en los últimos tiempos, todos los medios lo han llamado, y la verdad el tipo deja muchas cosas. Para mí son excepcionales. Mucho aprendizaje deja lo que dice. Lo vamos a llamar próximamente. Vamos a tratar de que venga, si venga una mañana acá. Vamos a invitarlo acá, que venga en vivo en directo. Bueno, acá vienen los amigos. Acá vienen los amigos. Son poquitos, pero vienen los amigos. Eh, y dijo los otros días, creo que fue un punto penal, que la selección para Bielsa era un caramelito. Bueno, para Bielsa, Álvaro Rodríguez con la característica de poder moldear. Las características de un jugador a la imagen y semejanza de lo que Bielsa quiere para Uruguay es un caramelito. Es imposible que no lo citen. Es imposible. Sí, yo creo que es un jugador que va a estar en. Yo creo que va a estar en consideración. debiera de estar. Es más, te digo, la Asociación Uruguay de Fútbol, si tuviéramos aquello bien puesto, Bielsa o Juan de los Palotes, el técnico de selección, eh, Marcelo, perfecto todo. Mira. ¿Ves esta lista? Estos cinco jugadores tienen que estar en todas las situaciones. Es decisión de la Selección Uruguaya de Uruguay a Fútbol. No, ahí bien, no bueno, no ahí Sano, bien. No, no si no ¿Cómo vas a controlar al entrenador y vas a decir para, te una pregunta, que te te una pregunta. que estar pregunta, Claudio Lizalde, técnico de la Selección Uruguaya. Claudio va a ganar, por ser técnico de la Selección Uruguaya, más o menos unos 4 millones de dólares por año en un contrato de tres años y medio. Entonces, te reunís conmigo, yo soy el presidente de la voz. Claudio, está todo acordado y documentado. Lo único que te voy a decir que Álvaro Rodríguez, el chico del Real Madrid... Te pongo algunos dos ejemplos más boludo. Eh, Santi Bueno, el chico del Girona. Giron. Normalmente, otro Luciano Rodríguez, el chico de Liverpool. Estos tres tienen que estar en todas tus designaciones. Eh, ¿Vos qué decís? No, mirá, yo elijo y si yo no elijo libremente, no acepto ser el técnico de la selección. ¿O decís.? Mira estos tres cuadran porque yo los puedo moldear bien y tengo un contrato de 4 millones por año, así que si perfectamente quédate tranquilo no hay problema. ¿Qué decisión tomás? Y no me la dibujés. No, no, te la cargo No la La voy a dibujar, no me la a poner un contexto. El que doy y sal de hoy, obviamente. Me da 4 millones de dólares, salgo corriendo y te pongo para vos de nuevo. Le pone la lista de 26 La lista de veintiséis le pone y el tipo dice sí, te cito lo que vos quieras. Por supuesto. Ahora, si soy bielsa, no sé si agarro. Si soy bielsa, no sé si agarro. ¿Te acuerdas para, te acordás aquellas designaciones? históricas, cosas que pasaron en su momento donde había un técnico que citaba la mitad y la otra mitad lo citaba la empresa que tenía los derechos. ¿Te acordás? Hace muchos años atrás. Ahora, y pasó, ¿eh? Sí, pasó. Sí, pasó. Sí, yo estoy con Claudio. Yo, si, si, si esas son las condiciones no necesito la plata. Acá el técnico soy yo, los, los jugadores los elijo yo, vos me contratás. Yo soy el artífice de esto, porque como hoy me, me propones estos tres jugadores, ¿quién me asegura a mí que mañana no vas a poner otros tres? Otros tres, o sí, o dos o cinco. No, Dani, señor, el Dani, técnico soy Dani, yo. Empieza a recibir eh, los mensajes. Dani, no sea malo. El técnico soy <laughs> yo. No sea malo. Te pongo esto, mirá, la lista te pongo. Álvaro Rodríguez. Te pongo Poneme a Ronald Araujo. No. Y, Fe, para, y Federico Valverde. Poneme ¿Qué haces? Decís, no, yo elijo y si no, no agarro. No. Decías no mal Dani. Decías no, no no mal. Ahí arrancas mal Dani, Dani, agarra, agarra, agarra. Estás criticando. Para. agarra 4 millones por coso. Sí. Te promovemos de acá eh, para sí. tirando paredes un 10% por año. Y ya está. Estás criticando ¿No? a Diego Carval? Alonso porque llevó a Godín que no estaba para jugar pero y si, armó un equipo pero si en función yo te pongo... de Godín y estás hablando nah. de que se le proponga tres nombres a Bielsa. Nah, no, yo te estoy diciendo esto, te estoy diciendo, esto. si en la lista yo te pongo a Godín, por más que sean cuatro palos, ni yo acepto la lista. Todos estamos de acuerdo. Nah, pero... Te hablo de tres jugadores que son indiscutidos. Ah, a ver, para vos volver ¿sí indiscutido. Sí, claro. Ronald Araujo. Claro. Sí, también. Y Álvaro Rodríguez. Eh, ¿Puede ser? Puede ser, es, pues, muy, es muy joven, puede... es, muy joven. Eh, sí, es muy joven pare las rotativas pare las rotativas si Daniel no, León fuera el Dani, técnico eh. de la selección no te lo quiero ver en la lista de 26 a los Rodríguez no me lo pongas eh. y vos tampoco lo pongas en bueno, no, la lista de 26 eh. una, cosa con, una cosa que yo puedo considerar que sí que tengo, tengo que, que, que verlo ahora. porque ah, es muy diciendo, joven ¿qué edad tiene los Rodríguez? 18 18 de acá a 4 años porque el objetivo se supone que es 4 años la copa del mundo va a tener 22 un caramelito caramelito a los 18 ¿Cómo? Hoy? ¿Por algo está ahí? Se supone que la mano de biesa de un jugador que juega en el Real Madrid, que fue convocado en el Real, que ha hecho goles, que ha tenido asistencia, que no le ha pisado la camiseta más pesada que hay en la historia del fútbol. O casi. Valverde fue al Real Madrid Castilla para llegar a la selección tuvo que salir dos veces a préstamo, empezar a afianzarse en la primera de Real Madrid y recién ahí... Bueno, pero perdón, espera, perdón, espera Álvaro Rodríguez, primero. No todos los jugadores evolucionan igual. No, no, Segundo, igual. Valverde, cuando llega el primer periodo que lo sube Bengochea, Valverde no tenía buenos partidos en Peñarol. Termina siendo transferido de una manera muy particular, se le terminaba el contrato, una serie de cosas más. Hace un acuerdo Peñarol con Real Madrid, que puede haber gustado o no, pero Peñarol recibió un dinero producto de la salida de un jugador que si no, no le iba a dejar nada. Llegó allá y tuvo un proceso. No todos los jugadores tienen el mismo proceso. O sea, sé Yo que lo, lo veo, lo que veo en Álvaro Rodríguez es que por lo menos ahora, y sí entiendo que los, los jóvenes pueden tener picos altos y bajos y, y ser no continuos en su rendimiento, veo una proyección, por lo menos en proyección, una adecuación más rápida de Álvaro Rodríguez para el momento, en aquel momento de Valverde. Y, y no quiere decir nada. Yo lo comparto. En, en el Mundial sub-20 que jugó Valverde, Valverde, era, Valverde en ese sub-20 era indiscutible. Estamos hablando, pero me estás hablando del Real Madrid, no estamos hablando de la sub-20. Estamos hablando de la adaptación, la sacaste vos el tema, la adaptación de Valverde en el Real Madrid. Y estamos hablando de la adaptación de Álvaro Rodríguez en el Real Madrid. No estamos hablando de la sub-20. Eh, Álvaro Rodríguez en el Real Madrid en primera tiene 15 minutos, tampoco. Es que su... Todos los partidos es... que entró, que lo llamaron y ahora están en Castilla, por lo que se está jugando en Castilla. El tipo, el rato que entró fue o asistencia o gol. La verdad. Y el rato que jugó para el rato que había debutado Valverde en el Real Madrid fue mucho más este eficiente Álvaro Rodríguez que Valverde en aquel momento. Sí, hay una diferencia, ¿no? Álvaro Rodríguez ya estaba en Europa ya venía trabajando claro, y por eso te digo la evolución se fue desde acá. claro la adaptación no es igual para todos porque el contexto de los jugadores es diferente o sea. y no significa que Valverde o sea, sea indiscutido vos, acá la diferencia que tenemos contigo es que vos crees que es un indiscutible yo para Valverde mí sabes quiénes son, van a ser los indiscutidos para mí en función de lo que a mí me venden de Bielsa aquellos caramelitos que es caramelito igual jugador que está potencialmente en condiciones y evolucionando para que Bielsa pueda, desde su conocimiento, su capacidad y la información que pueda transmitir, terminar de moldearlos como jugador pensando en la Copa del Mundo. Ese para mí es el jugador ideal que debiera citar Bielsa. Desde este punto de vista, che, Cavani debería citar Bielsa, para mí ya no. El único que te lleva en los históricos es Suárez. Che, eh, Godín, Muldera, hablar. No. Muldera, tampoco, tampoco. Tampoco tenemos que buscar arqueros jóvenes. Arqueros, jóvenes. dame juventud, porque Bielsa con la juventud hace maravillas. ¿Por qué Bielsa no dirigió nunca el Real Madrid y no lo va a dirigir nunca? ¿Por qué Bielsa no dirigió los principales equipos de Europa, eh, europeos europeo de, de la Liga que vos quieras de Europa? ¿Por qué? Porque él encuentra en los equipos determinadas características, la posibilidad de meter mano y que se genere un resultado concreto. Y eso pasa con los equipos las características de lo que él ha dirigido. La única selección, porque en el caso de selección, de primer nivel que dirigió en su momento fue Argentina. Sí. Y no le fue del todo bien. Preolímpico, olímpico. Y después, con, con nenes hechos, ya consagrado y con tremendo equipo, eliminado en fase de grupo de la Copa del Mundo. No, y hay muchos temas que, respecto a Álvaro Rodríguez. Primero, este, la capacidad del futbolista la tiene, porque está en el equipo que está y porque el entrenador que tiene el Real Madrid, que hoy es el mejor del mundo, lo tiene en cuenta y lo pone en los partidos. Y habla muy bien de él cada vez que, que se lo preguntan. Y después por la necesidad que tiene Uruguay en los delanteros. Porque Uruguay tiene a Darwin, tiene a Suárez. Que no sé si. No, no está para 90 minutos, pero en el segundo tiempo, de repente con Suárez puedes contar. Porque sabe que adentro del área es donde define. Después se que ver si Bielsa lo elige o no. No tiene mucho más. Está eso en Peñarol ahora. ¿Qué más tiene? Bueno, a ver, pero yo te voy a poner un ejemplo. Sudamericano. Sí. ¿Quién fue el goleador? Luciano y Álvaro, los dos. Bueno, si, si tenés a Álvaro, también tenés a Luciano. Sí, Entonces, son distintos, ¿no? Yo hablo de jugadores de área. Álvaro es más de área y Luciano, con, con Broly, por ejemplo, ha arrancado por, por el costado derecho. Hay que ver qué hacen el sudamericano. Si lo pone a Ferrari, lo pone a Luciano, que también puede jugar referente a área. Sí, sí, Pero son características Mira, con un solo, un solo delantero, y sí. es el Álvaro Rodríguez. Otro, otro caramelito, Luciano Rodríguez. Pero ojo, que Luciano Rodríguez tendrá que aprender también determinadas cosas, maneras y formas para el técnico que llegue a la selección nacional. Ahora, ¿dónde puede moldear este Bielsa en un jugador como Luciano Rodríguez? Quizá haciéndolo de una manera distinta de lo que tenga que ser con Álvaro Rodríguez. Porque Luciano y Álvaro, que son muy buenos jugadores, tienen una condición y una característica totalmente diferente. Hasta en su forma y en su manera. Que ya no solo pasa por el hecho de futbolista, sino pasa también por su situación personal. Entonces, yo creo que esos son los jugadores ideales para Bielsa. No hay... Si vos me decís hoy, che, vamos a la lista 26, te siento todos, todos jugadores. En proyección juveniles, muchos de estos sub-20 que van a llegar con una edad medianamente adecuada a la Copa del Mundo. Sí, y no me olvido que en esa lista vas a poner a Tresa, ¿no? Porque hace dos o tres semanas hay gente sí, que, en que. En la lista de. Dios, la, Dios, la, Dios, mira, oh, 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 Tresa y la Quintana. Tresa y la Quintana. La Quintana, la la Quintana, Quintana, la Quintana se lastimó. La Quintana, perdón. Yo voy a poner esta selección todos los que son uno contra uno. Uno contra uno, pinga pinga, uno, te los pongo. Entonces, pongo a Facundo Torres en el uno contra uno. Pongo a. Estamos hablando de Tresa Pará. Pero, pero desem, desemboco en Tresa. Pelistri. Eh, Pelistri, no es de los que más me gusta, pero también al lugar. O Campo, ni que habla, que está evolucionando de la, de la lesión en el Cádiz. Eh, Sabéis quién pongo en el uno contra uno? Uno de los chicos que hablamos ayer, pero lo pongo a la risa. Uno de los primeros que pongo. Eh, Michelle Arujo. En el uno contra uno. Michelle Arujo, 26 años. Hoy está en la Edad Madura. Agarró este, eh, San Pablo y jugó seis partidos cinco fue titular y no jugó el partido último que jugó porque era la Copa Brasil no el Brasilerao. y ahora el brasileirao va a volver a ser titular tremendo uno contra uno y además tiene una particularidad este Michel Araujo cuando uno piensa normalmente en jugadores polifuncionales siempre pensás que en el zaguero que puede jugar de lateral el lateral que puede jugar de volante el volante que puede venir en zaguero el zaguero que puede jugar en línea de cuatro línea de tres que puede jugar como libero como stopper esos son los polifuncionales por ejemplo, Federico Pereira, del de Liverpool. Te puede jugar en todos los puestos. Y normalmente, cuando uno, ve, quizás sea un error mío, pensás en polifuncional y a mitad de canchas atrás. Uno no piensa en polifuncional y a mitad de cancha hacia adelante. Bueno, Michelle Arabujo te juega en todos los puestos. Ha jugado en todos los puestos. Te juega por afuera. ¿Sí? ¿sí? Te juega por adentro. Te juega de enganche. Ha llegado a jugar de 9. Y tiene un gran uno contra uno y tiene gran posibilidad de discernimiento y toque de primera más allá del uno contra uno. Eso es otro de los que yo te cito. Termino, termino en 3A. Sí. Y en una lista, yo no sé si de 26, pero en una lista originaria de reservado, lo pongo a Teresa, no tenga ningún tipo de duda. Teresa puede aprender con Bielsa? Un montón. Un montón. Todo Dame jugar... Aprender, no, todos, montón, no todos, montón, no todos. Los que ya tienen una forma y pasaron en de determinada edad, que ya no son la esponja para chupar todos los conceptos, ya difícilmente pueden aprender algo. Si yo tengo 55 años, voy a cumplir 56. Y voy a jugar al padre, la hora de graciación, a partir de la semana que viene. Che, puedo seguir aprendiendo y alguna cosita así, pero todo lo que puedo aprender lo puedo aprender cuando tenía 14, 15 años, no ahora a los 50 y pico. Bueno, saludo de distancia, esto es lo mismo. Ahora, no me, a ver, no se me cae un anillo para decir, dame a Treza por intensidad, dámelo a Treza. Dámelo, lista reservada de sesión y aparte soy trecista, públicamente declaro trecista. Entonces, no me, no me da pavor, ¿eh? no me pongo colorado con lo que estoy diciendo. Así que en esa lista, no sé si 26, pero una lista de 40, 40 y pico, 3 está. ¿Qué quiere decir Juanito? Si citamos 100 jugadores, claro, eh, pone si a Dani. Eh. Perdón, si los técnicos de la selección citan, lista reservada 40 y pico, 50 jugadores. Lo hacen los técnicos de la selección porque no lo puedo hacer yo. Y además, tendría que quedar muy fino ahora y capaz que no está dentro de una lista de 26, pero en una lista de 35 te ponga 3. ¿Qué hacer? vas a decir, Juanito? No, que otro de los futbolistas muy buenos sí, y destacados que está en el fútbol mexicano y que te hace piernas zurdas por afuera es Maxi Araujo también. Bueno, nombrado? Maxi Araujo. ¿Quién lo ha nombrado en todo momento? Y lo nombró Mar Marcarían. Marcarían lo dijo en una nota con nosotros hace mucho tiempo. Uh -huh. Se lo dijo a Julio Ríos hace poco y lo dijo en punto penal. Eh, Maxi Araujo, que es uno de los hermanos Araujo claro, de Wander. Y aparte ¿cuál? tenés pierna izquierda ahí. Pierna izquierda. Sí. Dice: ¿Quién lo ve? No lo ve nadie. Véanlo, juega hoy a la tarde, dijo el otro día de punto penal. Véanlo en el uno contra uno. Está convencido, Marcarían, que el fútbol será en definitiva de, acá, de lo que queda de los gambeteadores. O sea, los que el uno. Y vos tenés técnico. Eso te lo dicen jugadores que les gusta ir en el uno contra uno. Pillo, fulano y total, te lo dicen fuera del aire. Yo agarraba la pelota, pim, pim, pim. Me decían, no, no, agarraba la pelota y de primera. Y tocá para acá, de costado y toca para acá. Y te frenan la posibilidad de ser gambeteador. A un jugador que tenga esa condición natural, muchas veces le pasa en su carrera que en algunos equipos, che, mirá que crean el uno contra uno, mirá que no cambia a ninguno. Y no es el jugador, es el técnico que lo obliga. ¿Me explico? Este, es que está yo... lindo. Formar la lista de 26 de nosotros, de lo que citaría a Bilsa, o lo que nos gustaría a nosotros que citar a Bilsa, lista de 26, esa está buena para hacer. ¿eh? Está buena para hacer. Está linda. Yo igual. Cuando... Me imagino acá los que tengo a mi izquierda y a mi derecha. Cavani, Suárez, Mulet. Cody, Mulera, el Pelado Cáceres, el Cachareva a los Ríos, estos, los señores que tengo acá, no, no si sé, a ellos, ¿no? A los no históricos. sé si hace punto, pero la verdad que Tresa me parece que no. Eh, primero que no veo. Le, les quiero no recordar, veo, no veo Teresa le, para, uno Les quiero recordar uno, que para eso. cuando hagan la lista de 26, no pongan a Russo Pérez que ya está retirado y tiene el cuerpo técnico Broly. No se los quiero recordar. Este no, yo en Treza igual no veo si uno contra uno que, que decís vos, Pillo, lo veo un jugador sí con intensidad, con velocidad. Ahora se da contra una pared, uno contra uno, no tiene, porque tiene un jugador enfrente, va derechito al jugador, digo, sí tiene velocidad y ni que hablar de la intensidad de la entrega que tiene en la cancha, digo, es indiscutible lo de Mira cómo para sabe nivel, la gente que no el se ve... Para nivel de selección, vaya que le falta.